anuncio muy importante que realizar y la inauguración de nuestra última más importante inversión que hicimos, porque las inversiones no paran, son a diarias, que es la fábrica de aceite de maíz. Va a ser la mayor productora de alcohol del Paraguay y es la mayor productora de alcohol a partir de cereales de todo Sudamérica. Es una cuestión cuantitativa muy interesante de escuchar. Pero hoy, frente a las autoridades, presente a mi gente y a mis vecinos, me comprometo en nombre de la empresa a que a partir de ahora la Impasa va a ser conocida como la mejor empresa, no solamente la más grande. La que mejor paga a su gente, la que mejor trata al medio ambiente, la que mejor paga sus impuestos. Y en realidad, señores productores, porque esta fábrica no iba a ser posible si el maíz tenía que venir de Rusia. Esa es la realidad. Siento que lo primero que tengo que decir es felicidades. Felicidades a Impasa. Están trabajando, están creciendo. Felicidades a Nueva Esperanza. Y felicidades a Canindeyú. Y quiero hacer una pequeña reflexión del por qué Paraguay está creciendo. Paraguay está creciendo en primer lugar porque hay paraguayos y extranjeros como don José que vinieron a Paraguay y dicen vamos a crecer. Hay una decisión de todos de que nosotros podemos vivir mejor. En segundo lugar hay esfuerzo. Nadie crece gratis. Nadie le regaló nada a nadie, a ninguno de los que están acá. Toditos ustedes saben lo que es el sudor. Toditos ustedes saben lo que es el riesgo. Y toditos ustedes saben lo que es cuando no llueve o cuando llueve demasiado. Y eso es lo que nos hace más fuerte a nosotros los paraguayos, que sabemos reponernos cuando nos va mal. Por eso que celebramos cuando estas cosas pasan. Nosotros venimos a celebrar en nombre del presidente Carter, estoy seguro que el vicepresidente Afara, esta comunidad de trabajo. Y nosotros tenemos que celebrar y seguir apostando por el Paraguay del trabajo. Nosotros no vamos a poder vivir mejor si no trabajamos cada vez más y mejor. Y ahí viene, que es lo que nosotros hacemos temporalmente desde el gobierno, es darle mayores herramientas, mejores condiciones. Y viene la pregunta de siempre, ¿por qué antes no había este momento de inauguraciones en Paraguay? Yo miro el vecindario, miro el mundo, trato de ser objetivo. Evidentemente, como soy ministro de Industria y Comercio, siempre miro lo bueno. También nos concentramos en lo malo para mejorar. Pero estas cosas no están ocurriendo en nuestros vecinos. Yo no veo las noticias de inauguración de fábrica en nuestros vecinos y no es para ponernos contentos. Nosotros necesitamos que nuestros vecinos anden bien para nosotros poder venderle más cosas. Pero está ocurriendo en Paraguay. Entonces tenemos que celebrar, gobernador, Cristina, autoridades de Canindeyú, si Dios quiere el 5 de diciembre vamos a lanzar una nueva visión del Salto del Guairá industrial también, con una empresa de verdad. Y ahora sí, permítanme decirle algo, pues yo no lo conocía a don José, y han ocurrido algunas cosas importantes en mi corazón como paraguayo que ustedes a lo mejor no saben. Primera cosa, tuvimos un caso de caña. ¿Dónde está el intendente Itacurí? Ahí está. En Itacurí estaban clavados con caña. Y nosotros le llamamos a Enzo. Enzo le habló a don José. Le dije, nos pueden dar una mano. Hay unos paraguayos guapos que nos pueden vender su caña. Deja mi cargo, nosotros arreglamos. Esa es la responsabilidad social del empresario que entiende que no sirve de nada una fábrica y al lado un palacio si tu vecino no está bien. Y después, o sea, un tiempo más tarde, nos enteramos que en el distrito de 25 de diciembre en San Pedro había una fábrica espectacular que fue entregada en el gobierno anterior de miel, de caña, lleno de cañeros y no trabajaban. Se involucró el ministerio, le llamamos a Enzo de vuelta, mandaron su equipo y dijeron, nosotros vamos a comprar toda la caña que ellos producen. No solamente están comprando toda la caña que ellos producen, le adelantaron plata para arreglar su fábrica, le adelantaron plata para poder pagar su deuda del ANDE, y hoy paraguayos, cañeros del distrito 25 de diciembre,
revitalizaron su fábrica que estaba parada hace 3 años. Eso es lo que hace Impasa y esa es la cadena productiva que nosotros queremos que haya en Paraguay. Así que habíamos hablado muchas veces sobre el mercado de alcohol para mezclar con las naftas. Y ustedes, yo no quiero hacer una apología porque todavía puede pasar, pero espero que no pase. Pero este debe ser el gobierno que no tuvo ningún corte de ruta de cañeros. Y si bien es cierto que el precio de la caña a lo mejor no es lo que necesita el sector agricultor pequeño, hay salida a la caña porque hoy, por fuerza de este gobierno, el 25% de las naftas tienen que tener alcohol de caña. Y cuando nos decían, pero los motores, ningún motor se fundió. Era todo bola. Acá tenía que haber un poco más de desprendimiento y decir, vamos a incluirle. La diferencia es incluir al de abajo, no regalarle, incluirle con su trabajo para que participe de la fiesta de todos. Y entonces vamos a seguir. Entonces viene, hace el cálculo, hoy se está necesitando 200 millones de litros de alcohol de caña para mezclar con las naftas. Porque las naftas en Paraguay ya se está consumiendo 800 millones de litros de naftas. Y eso va a seguir creciendo y me dice don José Enzo, nosotros vamos a hacer una nueva alcoholera porque va a seguir creciendo Paraguay. Entonces, en el distrito de Guayabí, en un lugar que se llama Toro Pirú, San Pedro, si Dios nos da salud hasta ese día, con el presidente Carter, con el vicepresidente Afara, con todos ustedes, vamos a iniciar la construcción de una nueva alcoholera de 80 a 100 millones de dólares. Yo no sé si 80 o 100, pero para nosotros da igual. Lo que hay es la visión de que San Pedro, lo que se prometió antes con plata del Estado, ahora se va a hacer porque Paraguay funciona con plata del privado. Y eso tenemos que celebrar. Porque realmente es una fiesta venir a esta comunidad para la inauguración de esta industria de aceite para adherentes agrícolas, porque eso es lo que va a hacer, se va a utilizar como adherentes agrícolas. Nos señalaba el intendente la alegría, el contento que existe porque esta industria contrata personal de la comunidad en una gran mayoría, tienen salario digno, tienen toda la seguridad social que corresponde y eso es de gente que trata con dignidad a la persona, demuestra lo que es usted, don José. Dice que no es generoso el que da lo que le sobra, sino el que comparte lo que tiene y lo que genera. Por eso yo lo felicito, don José. Y esperemos y queremos que esto siga creciendo. Y estos anuncios de hoy, de que próximamente en San Pedro usted va a estar invirtiendo en una colonia, una industria, va a estar instalando para que más productores tengan la oportunidad de vender el fruto de su sacrificio a una empresa paraguaya. Impasa es una empresa paraguaya, es un orgullo paraguayo. Y sentimos al entrar en esta industria que aquí todo está en orden, que aquí hay armonía, que aquí hay sentido de pertenencia y que aquí los funcionarios están orgullosos de trabajar en esta empresa.